Pues se trancó. Qué maña. Gracias a Dios, él se va a hacer libre. Ahora voy a empezar a jugar. Estoy en directo. ¿Tiene chicle? Toma, es el último. No quiero quitártelo. Matadlos con silenciador. Además, se lo quité a Benson. Dalo por hecho. Que le den bien. Ya ves. Vamos a darle, hombre. Comandante, han llamado de la torre. Quietos. Sufrimos numerosísimas bajas. Pero el agente Castavín ya no es una amenaza. Los demás miembros de Grey Fox andan cerca. Prepárense. ¿Qué hay de los civiles? ¿Los sacamos a tiempo? ¡A traición! ¡Mierda! ¡Ellos tres! ¡Se ponen nerviosos! ¡Hay un expuesto! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡A una aturdidora! ¡Blanco neutralizado! ¡Cargador nuevo! La planta baja está llena de tangos. ¡Vamos! Bradley,
Bradley, ¿tiene chicle? Toma, es el último. No quiero quitarte el último. Matadlos con silenciador. Toma, se lo quité a Benson. ¡Dalo por hecho! Que le den bien. Ya ves. Comandante, han llamado de la torre. Quietos. Adelante, cabo. Sufrimos numerosísimas bajas, pero el agente Castellín ya no es una amenaza. Los demás miembros de Grey Fox andan cerca. Prepárense. ¿Qué hay de los civiles? ¿Los sacamos a tiempo? A 30, quizá a 40. Aún no lo sabemos. Joder. ¡Se acerca uno con un transportante! ¡Cuidado! ¡Blanco neutralizado! ¡Hostia, muerte! ¡Atentos! ¡Suben más por las escaleras! ¡No tengo balas! ¡La planta baja está llena de tangos! ¡Vamos! ¡Matadlo ya! ¡Le di! ¡Neutralizado! Claro que hay alguien que toma las decisiones. Tiene que ser el tipo de la radio. Joder, ¿tú crees? Explicaría el caos en que está sumida Dubai. Cierto. Aquí entonces. Por este lado. Un fusil de precisión. Kennedy. Scout Tactical. Gran arma. Nos esperan. Si cruzamos ahora, estamos muertos. Thank you.
¿qué es eso? Hay que sacar los francotiradores al tejado. ¡Han llegado los francotiradores al tejado! ¡Agachad la puta cabeza! ¡Abatido! ¡Vigilad bien! ¡Voy a recargar! Creo que estamos a salvo. Avancemos, los ojos abiertos. Vamos a cruzar, rápidos y agachados. ¡Mierda! ¡Un helicóptero! ¿Entendido? ¡Qué bicho más gordo, eh! Sí, y sus amigos saben bien dónde estamos. Vale, todos preparados, vienen a por nosotros. ¡Se acercan más soldados! ¡Hostil en marcha, atentos! ¡Hostil abatido! ¡Abatido! ¡Seguid disparando! ¡Hacedles retroceder! ¡Atención! ¡Viene uno con una escopeta! ¡Hostil en marcha! ¡Atentos! ¡Neutralizado! ¡Vigilad bien! ¡Voy a recargar! ¡Blanco neutralizado! ¡Escopeta! ¡Ojo! ¡Tango intenta moverse!
¡Recargo! ¡Cubridme! ¿Ya no quedan más? Claro, entendido. Pues continuemos. No mucho más. Para arriba. Tira para abajo. Atravesemos el edificio. Pero los del 33 no eran héroes. La tortura parece una medida extrema. Visto el locutor que presenta el programa, no es tan difícil de creer. ¿Cómo lo sabes? La verdad, creo que lo conozco. En Kabul había un periodista que viajaba con el 33. Un tipo raro, de los que no quieres a tu lado en un tiroteo. Jamás hablé con él, pero el coronel confiaba a ciegas en él. Nunca supe por qué. Parece que aquella confianza ha acabado sirviéndole de algo. ¿Qué te hace pensar que es el mismo tipo? Es su voz. Una voz como la suya no se olvida. La señal es una mierda. Hay que bajar más.
pasar por aquí. Atravesemos el edificio. Pero los del 33 no eran héroes. La tortura parece una medida extrema. Visto el locutor que presenta el programa, no es tan difícil de creer. ¿Cómo lo sabes? La verdad, creo que lo conozco. En Kabul había un periodista que viajaba con el 33. Un tipo raro, de los que no quieres a tu lado en un tiroteo. Jamás hablé con él, pero el coronel confiaba a ciegas en él. Nunca supe por qué. Parece que aquella confianza ha acabado sirviéndole de algo. ¿Qué te hace pensar que es el mismo tipo? Es su voz. Una voz como la suya no se olvida. La señal es una mierda. Hay que bajar más. Pues busquemos una salida. Puerta al frente. Será la salida. Adams, Lugo, ¿me oís? Bien, no hay señal. ¡Pegaos y barren la zona! ¡Tiene que estar aquí abajo! Cada vez mejor. Tengo que encontrar un fusil ya. ¡Moveos, moveos! Apoyo.
noche. Yo llegando recién del trabajo. Wow. ¡Venga, vamos! Tengo que correr al auto, tío. ¡Veo nada aquí abajo! ¡Adams, Lugo! ¿Dónde coño estáis? ¿Por qué habéis tardado tanto? Bajamos por las escaleras. El ascensor no funciona. No es el mejor momento. ¿Qué? No pasa acá nada. Acá el trabajo seguimos es vivos. Es alta. Lo que cuenta. Está barraguera. Bueno, lo sé. Lo sé. ¿Has localizado la señal, Lugo? Sí, estamos cerca. Pues vamos. Venga. En pie. ¡Granada va! ¡Cuidado! ¡Y no te levantes! ¡Le di! ¡Tenemos rezagados! ¡No dejéis que pidan refuerzos! ¡Granada adhesiva! ¡Amenaza eliminada! ¡Granada adhesiva! ¡Centrad el fuego tras el coche! Venga, en pie. Sin salida. Adams, abre esa puerta. Muy bien. Sin salida. Lo que
¿Qué pasa? Varios contactos llegan por detrás. Estamos atrapados. Walker, ahí tenemos una torreta. Cúbreme mientras abro esta puerta. De nada. Atrapados. ¡Venga, vamos! Puedo ayudar, jefe. ¡Dame un blanco! Oh, ahí viene. ¡Atentos al contenedor! ¡Allá voy! ¡Hay movimiento! ¡Amenaza eliminada! ¡Que no se acerquen demasiado! ¡Abatido! Después que lo rellenes de bala, le dice que se ponga de pie de... Recargo. Sí. Es como ilógico eso. Joder, la madre de Dios. ¿Cuántos muertos? Dios, cuántos cadáveres. Están fumados, sí. Daniels, ¿sigues con nosotros? Teniente Daniels. Está inconsciente. Avísame por radio cuando vuelva en sí y lo retomaremos. Sí, señor. ¿El 33 hizo esto a sus hombres? Hubo un enfrentamiento interno. Tenías razón, Walker. Ojalá no la tuviera. Hacia arriba. Hacia arriba. Preparaos, nos esperan. Capitán, en las escaleras. Ya lo veo. Tiene colgando ahí. Está de pie. Una trampa. Si es Daniels, lleva muerto mucho tiempo. Es una trampa. Vamos, sí. ¿Qué demonios pasa, Lugo? ¡Mi puta idea! ¡Oh, qué reacción! ¡Identifícate! ¿Yo? ¿Quién coño eres tú? Capitán, que te den. Bueno, capitán. La trampita era para un tipo llamado Gould. Pero tú no eres Gould. De hecho, no sé quién eres. Nadie lo sabe. Y eso es peligroso. Dime, ¿para quién? Para todos. ¡Vamos, hombre! ¿No pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada, verdad? Pues sí. Buscábamos supervivientes. Bueno, los has encontrado. Es una putada, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Capitán Walker. ¿Qué coño? ¡Arriba! ¡Es Gould! ¡Salid de ahí! ¡Va! ¡No os paréis! ¡Corred! Sabes quiénes somos.
avistado, dispararé a tu señal. ¡Un tango que intenta hacerse el héroe! Si queréis salir de aquí, tenéis que hacerme caso. ¿Queda claro? Eso depende. ¿Quién coño eres tú? Gente Gould, Día. Y tú el Capitán Walter, Delta Force. ¿Cómo sabes quiénes somos? Sé muchas cosas, Capitán, pero no es hora de charlas. Vaya, alguien tiene un amiguito nuevo. ¡Granada!
confirma que Gould haya tenido que irse antes de la gran sorpresa. Bueno, ya se la daré luego. ¡Sobre mi objetivo! ¡Allá voy! ¡Abatido! ¡Enemigo en el T-Rex! ¡Voy a pasar al ataque! ¡Ha caído! Chula el logito. ¿Cómo estás, Lugo? Puede andar, pero le va a doler. ¿Quieres morfina? No, prefiero estar despejado. Vale, espera un poco. Casi termino. ¿Qué piensas, Walker? Que hemos aterrizado en mitad de un campo de batalla. Eso es impresionante, ya que la ciudad debía estar despoblada. Exacto. Quizás sea hora de largarnos y llamar al equipo de evacuación. Hay 13 kilómetros de desierto entre nosotros y la tormenta. Los pájaros nos cazarían nada más salir. La única opción es contactar con Gould. ¿Seguro que quieres que dependamos de la CIA? No hay otra opción. Mira cómo ha acabado el 33. Tiene razón. Están fuera de control. Hay que detenerlos. Pero... ¿podemos fiarnos? Gould se arriesgó para saltarnos. Tiene mi confianza. ¿Y qué hay con Conrad? Esto ya no consiste solo en buscar a Conrad, sino en hacerlo correcto. Venga. Sí, madre, me hicieron pillar a ti. Recibido, cambio. Tenía miedo de haberos perdido. Nos sacudieron de lo lindo, pero sobreviviremos. Bien, porque necesitamos toda la ayuda posible. ¿Qué ocurre aquí, agente? Es una locura, capitán. La CIA nos mandó en busca de supervivientes, pero encontramos Dubái destrozada. ¿Hay rastro de Conrad? No, nadie que yo haya visto. Se rumorea que sigue vivo, pero si es cierto, anda escondido en algún sitio. ¡Mierda! ¡Un helicóptero! ¡Cuidado! Lugo, recupera la comunicación. No puedo, no hay señal. ¡Atención! ¿Algún problema con él, Adams? Mira, hay que detener al 33, pero no es la revolución de Gould la que está liándolo todo. Nos ha salvado el culo ahí atrás, y ahora es todo lo que tenemos. Venid. He encontrado una salida. Apartaos, vamos. Detrás de mí, en marcha. Plomo por aquí. ¿Hay algo de Gould? Sí. El 33 lo tiene rodeado allá abajo. ¡Ah!
se ha metido Gould? Con este humo no veo nada. Vamos a bajar, podría estar herido. Últimas noticias. El turismo ha aumentado un 3000% gracias a una oleada de americanos que han convertido Dubái en su destino preferido. Cuando preguntaron a un vecino de Dubái por los visitantes, dijo lo siguiente. Mirad, señales de la revolución. Es una mierda. Dubái se muere y todo el mundo quiere rematarla. Al menos los cuervos no pasarán hambre. ¿Qué coño? Va uniformado. Entonces es del 33. ¿Crees que ha sido la CIA? No. Lleva mucho tiempo, Mario. Dios mío. ¿Quién coño haría algo así? La verdad es que no es algo en lo que quiera pensar. Atentos. Soldados a las 12. ¿Nos han visto? Aún no. ¿Qué tienes? ¿Tan mal está? Desde luego. ¡Enemigo avistado! ¡Joder! ¡Abrid fuego! ¡Enemigo a la vista! ¡Es que no llega a nadie más a quien atacar! ¡Cubridme, que recargo! ¡Avanzado! ¡Está expuesto! ¡No te levantes! ¡Mierda, tío! ¡Nos están acribillando! ¡Arriba! ¡El cartel de la autopista! ¡Cubridme, que recargo! ¡Aquí!
¡Cubridme este recargo! ¡Un tango que intenta hacerse el héroe! ¡Tango abatido! ¡Mierda! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Entendido! Tranquilos. Ya volverán. ¡Tú, idiota! Diles a los del 33 que se retiren. No ayuda a nadie. Lo siento, pero respondo ante una autoridad superior, Capitán Walker. ¿Ah? ¿Ya te acuerdas de mí? Desde luego. Y no soy el único. Saludos, saludos, Correación. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Epa, se está muerto ya. Evacuación, punto de evacuación. Dios, Gould lidera un puñado de saqueadores contra soldados. Él no sabía que iba a ocurrir esto. Quizá el sacrificio compensará. ¿Cómo les va? Acabar con su sufrimiento. Espera, ¿hueles eso? ¿Estás de coña? La muerte lo impregna todo, claro que lo huela. No, eso no. ¡Concentrad el fuego en el pesado! ¡Espera y aprende, tío! ¡Todo se cubierto! Ese es el último. ¿Por qué han hecho esto? Ya habían vencido. No había necesidad. Es un mensaje para los supervivientes. No nos jodáis. ¿Qué supervivientes? ¿Dónde voy a llevar el más pesado, tío? A ver si es bueno. Dices que hablas en su nombre, agente Gould. Es buen momento para demostrarlo. ¡No! ¡No es! Si no te conociera, pensaría que eres estúpido o suicida. Tendrías que serlo para atacar frente a la puerta. La verdad es que creo que el ataque solo era una distracción. Una tapadera para el agente Riggs. Dime dónde está. De acuerdo. Siguiente. Espera. Tenemos que ser inteligentes. Bien. Gould está y mis muertos tengo a tiro. Si abrimos fuego, los civiles están muertos. No significa nada para ti. Empieza. ¡No! 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 ¡Vale, mierda! Voy a disparar. Espera la orden, sargento. Me paso a esa. ¡Po! ¡Tú! ¡Ocúpate del resto! Sí, señor. ¿Sigues sin nada que decir, agente? Si entendieras el infierno que has hecho pasar a esta gente, ¡prepáralo!
Walker, ven aquí. Debemos salvar a estos civiles. Es nuestra oportunidad, Walker. Tenemos vía libre hasta Gould. ¿Qué pasa con los civiles? Hay que salvarlos. Es una mierda, pero Gould es clave para nuestra misión. Los civiles no. Nuestra misión es de rescate. Por favor, capitán. Necesitamos a Gould. Deja que dispare. No podemos dejar que mueran, Walker. Es la decisión correcta. Empieza. ¿Dónde está el mayor? ¡Ya voy! ¡Blanco! ¡Hay que salvar a Gould! ¡Tierra hay hostiles! ¡Joder! ¡Tenemos compañía! ¡Adams, acompáñame! ¡Lugo, protege a Gould! ¡Muy bien! ¡Delta Dios, Granifado! ¡Estás a salvo! ¡Vigila bien! ¡Voy a recargar! ¡No te levantes, tío! ¡Hostil en marcha! ¡Atrítame! ¡Ida a la puerta! Partida de Call of Duty y después a dormir. Nos vemos. Está bien. Si no te conociera, pensaría que eres estúpido o suicida. Tendrías que serlo para atacar de frente la puerta. La verdad es que creo. Es nuestro. ¡En marcha! ¡Hostil abatido! Hay que salvar a Bill. ¡Tenemos compañía! ¡Adams, acompáñame! ¡Lugo, protege a Gould! ¡Muy bien! ¡No tengo balas! ¡Delta Force, tranquilo! ¡Estás a salvo! ¡No te levantes, tío! ¡Nos están machacando! ¡Olvidadme! ¡Id a la puerta! ¡Aquí nos están atirillando! ¡Id a la puta puerta! ¡Hostil detrás de los sacos! ¡Matadlo! ¡Daos prisa! ¡Puede estar muy largo! ¡Hay unos puestos a disparar! ¡Neutralizado! Si no te conociera, pensaría que eres estúpido o suicida. Es nuestra oportunidad, Walker. Tenemos vía libre hasta Gould. ¿Qué pasa con los civiles? Hay que salvarlos. Es una mierda, pero Gould es clave para nuestra misión. Los civiles no. Nuestra misión es de rescate. Que espere Gould. Detrás de mí. Aguanta. Hay que esperar a que se vayan. ¡Allá voy! ¡Blanco neutralizado! ¡Ojo! ¡Cuidado!
¡Ataque a fuego! ¡Muy bien! Has matado a Gul. Espere, Guld. Detrás de mí. Aguanta. Hay que esperar a que se vayan. Vale. Vale. Hablaré. Pero, parad. El Coliseo Acuático. Riggs está planeando atacarlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. No, nos basta. ¡No! ¡Espera! ¡No lo sé! No. ¿Qué cojones está haciendo? Exactamente lo que os dije. ¡Que se pudra! ¡Vámonos! ¡Uno menos! ¡Atención, contacto! En el que está detrás de los sacos. Espere, Guld, detrás de mí. Aguanta, hay que esperar a que se vayan. Vale, vale. Hablaré. Pero, parad. El Coliseo Acuático. Riggs está planeando atacarlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. No, nos basta. ¡No! ¡Espera! ¡No lo sé! No. ¿Qué cojones está haciendo? Exactamente lo que os dije. ¡Que se pudra! ¡Vámonos! Despejado. Podemos seguir. Soldado al frente, yo me ocupo. Cógele el arma, Walker. Lleva silenciador. Hay otro soldado. Cúbrete y espera mi señal. Thank you.
recargo! ¡Eliminado! ¡Hostil detrás de los sacos! ¡Matadlo! ¡Ha muerto, joder! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué coño es eso? Un mapa. El plan operativo de Guldo. Debe de ser la puerta de la que hablaban. ¿Y qué? Guld pensó que merecía la pena morir por ello, Lugo. Yo diría que es importante. Aquí estamos muy expuestos, Walker. Muy bien, en marcha. Deberíamos hacer algo con el cadáver. No hay tiempo, Lugo. Corremos peligro. ¿Lo dices en serio? Guld murió por nuestra culpa. Fue por su puta culpa. Cierto. Es tuya, por no dejar que disparara. Emprendió una misión suicida. Las llaman así por algo. Espera, ¿si muero aquí también me vas a dejar tirado? Si me sigues jodiendo, sí. Si no cerráis la puta boca, os disparo a los dos. Y ahora, vámonos. Recargo. ¿Por qué lo hacemos? ¡Qué puta mierda! ¿De qué diablos hablas? Ha muerto gente.
No solo soldados y civiles, Gould también. La mejor opción para salir de este vertedero. Tranquilo, Lugo. No podríamos haber hecho nada. No me digas que me tranquilice. No sabemos qué coño hacemos. Sí, tienes razón. No tienes ni puta idea si confiabas en Gould. Estoy hasta los huevos de todo esto. ¡Que te den! Al menos yo hago mi trabajo. Eres tú el que se queda cruzado de brazos esperando a que todo se solucione solo. ¿Crees que me gusta ver morir a la gente? ¿Crees que no recordaré esto hasta el día en que me muera? ¡Tranquilo! ¿Eh? ¡Vosotros dos, calmaos, joder! ¿Qué coño os pasa a los dos? Estamos en medio de un puto campo de batalla y os dedicáis a pelearos como si fuerais críos. ¡Sois agentes Delta! ¡Comportaos como tales! Ya está bien. ¿Vale? Sí. ¿Lugo? Sí, señor. Bien. Pues prosigamos. ¿Dónde estamos? Según el mapa de Gould, esa es la puerta. Hombres del 33, lamento informaros de que esta guerra insensata se ha cobrado las vidas de nuestros hermanos. Pero debéis regocijaros. Gracias a su sacrificio, mandaron al infierno al malvado agente Gould. No hay que desesperar. El agente Riggs y los Delta Force son los siguientes. Diría que es la puerta. Adams, ocúpate del vigía. Entendido. Dulces sueños, imbécil. Vale, Lugo. ¿A qué nos enfrentamos? A un ejército, más o menos. No jodas. ¿Cómo salimos de esta? Tal vez sitúa. Bien, móntalo. Estás de coña, ¿verdad? Es fósforo blanco. Sé bien lo que es. Ya habéis visto lo que hace. No deberíamos usarlo. Tal vez no haya otra opción. Siempre hay otra opción. No. No la hay. Walker, apunta y dispararemos. Disponte a disparar. ¿Es una orden? Sí, así es. Bien. Ahí va la cámara. Cámara activa, señor. Sistema de tiro operativo. ¿Listos? Lo digo. ¡Tenéis que dar a esos RPG! ¡Fuego! ¡Preparando mortero! RPG neutralizados. ¡Desplazados! ¡Preparado, señor! ¡De los extraños! Nadie se mueve. Ya está. Es verdad, Walker. Vale. Se acabó. Bajemos. Quiero alcanzar la puerta antes de que lleguen los refuerzos. Qué verga.
esto. Deja de hablar. ¿Qué has dicho? Lo que dice es que el humo es tóxico. Tierra el pico. Sí, vale. Dios. Sigamos en movimiento. No podemos hacer nada. Vamos. Ya ha muerto. Tú te lo has buscado. Estábamos ayudando. ¿Qué? Oh, no. Los civiles, pues. ¿Esos son civiles? ¿De dónde han salido? No hay campamento. Los sacaron del nido. ¿Los del Hotel de la Tormenta? No, no, no. Esos no pueden ser los civiles secuestrados. No es posible. Sí lo es. Por eso Gould atacó este lugar. No quería la puerta. Intentaba rescatar a su gente. ¡Esto es culpa tuya, joder! Hay que continuar. ¿Qué? Los refuerzos están a punto de llegar. Tenemos que continuar. Pero, Walker, tú ni siquiera... Voy a hacer que estos cerdos paguen todo lo que han hecho. ¿Me acompañáis o no? Aquí vienen. ¡Cubríos! ¡Responded y avanzad! ¡Su posición es mejor! ¡Da igual! ¡Vamos a tomar la puerta! ¡Está expuesto! ¡Eliminadlo! ¡Blanco abatido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Están acribillando! ¡A la izquierda, al Striker! ¡El enemigo ¡Mierda! Se vuelve! ¡Levanta! ¡Se necesita operativo! ¡Blanco abatido! ¡Tú estás descubierto! ¡Pegad a esos hostiles! ¡Ya! ¡A una granada! ¡Abatido! ¡Cubridme! ¡Voy a recargar! ¡Eliminadlo! ¡Neutralizado! ¡Ah! 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 ¡Ah!
tus sueños, cabrón. ¡Mierda! Necesito cobertura. No os paréis. Los aquí.